que tardará aproximadamente una hora. He encendido ya el fuego, un fuego medio, lo vamos a tener ahí bien tapadito con papel de aluminio y lo dejaremos, como ya he dicho antes, sobre en torno a una hora, pero lo iremos viendo cada cierto tiempo. Este es el aspecto que presenta nuestro budín de pan sin horno al cabo de media hora. Acabo de apagar el fuego después de una hora que hemos tenido este budín de pan sin horno y ahora vamos a dejar que se enfríe y vamos a ver. Después de varias horas en el frío, aquí tenemos nuestro budín de pan sin horno y sin ningún resto de fruto seco ni nada. Está todo perfectamente colado y este, como veis, es el aspecto que tiene.